Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos. Nuevo episodio de, bueno, esta miniserie llamado Perdido en un mar de pesadillas, que no deja de ser, bueno, pues un contenido adicional al juego Resident Evil 5. Estamos con Jill Valentine aquí en una especie de sótano inundado, no sé muy bien decir qué lugar es este, que nos caímos aquí. Nos dijo además que nos habíamos quedado efectivamente sin equipo, de hecho, pero sí, el cuchillo sí lo tengo, es lo único que tengo. Bueno, no sé muy bien dónde está Chris, esto me indica que muy muy lejos no está, y en el mapa veo algo moviéndose, que no sé si será él o un enemigo. Bueno, voy a mirar por aquí, por si hubiera cosillas. Mira, de hecho esa caja yo creo que... Sí, efectivamente. Una granada cegadora. Bueno, algo salgo. A ver, aquí otra caja. No hay spray, bien. Venga, avancemos. En esta parte vamos a tener que aprender a defendernos sin armas, evitando... ¡Ey! ¿Qué era ese ruido? Evitando enemigos a base de hacerles trampas. Espacio. ¡Ajá! Vale, ya sé que es el triángulo ese que se mueve en el mapa. Un amigo nuestro de estos. Muy bien. Pues tenemos que evitarlo, ¿no? Por lo que veo. A ver, ¿aquí puedo subir? Sí. Aquí también. Anda, mira, pez araña. A ver. No, parece que no me deja, ¿no? A ver, estoy muy lejos. Sí, sí me deja. Y de hecho me da puntos. Pues ya sabéis, liquidar arañas. A ver. ¿Esta qué pasa? ¿Que es inmortal? Pero bueno. A ver. Nada, esta es que no se puede matar, yo creo. El caso es que empujarla sí me deja. A ver. Pues no, no se puede matar. Curioso, ¿eh? Estrella de puntuación, muy bien. Y aquí hay un cofre con algo. Manivela roja. Anda, mira, si está Chris conmigo aquí. Estupendo. A ver. Juraría que estas arañas sí se podían matar, ¿eh? A ver. Cuidado. Es importante que no nos vea, ¿eh? Aquí el colega. Está patrullando, por lo que veo. Pues sin armas va a ser complicado, ¿eh? No. Es evidente que no se puede matar las arañas. Vale, la manivela roja habrá que ponerla en algún sitio. A ver. Claro, si es que se ha metido ahí, lógico no. ¡Hostia! Y salta y todo. La virgen, a movernos. ¿Has visto que salta pegado? Ey, ¿esto qué es? Ah, insertar manivela, aquí. Preparar trampa. Ah, vale. Sí, ya recuerdo cómo es. Tenemos que atraer a nuestro amigo para acá y que pase por esa zona. Vale. Lo voy a traer para acá. Tranquila, tranquila, tranquila. A él no lo ataca, ¿no? Por lo que veo. ¿Ves? A él le ignora. Estupendo. Que me vea, que me vea. Eso es. Viene, ¿no? Sí. Vente para acá. Vamos a traerle aquí a estos pinchos super majos. A ver, ¿vienes o no? Vamos, vamos, que eres muy tímido. Vale, yo creo que ya está debajo, ¿no? Sí. ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya, vaya, vaya. Sin querer, al sacudir los botones, le he dado el botón círculo y claro, que se ha activado la trampa y me ha pillado. Eso ha sido mi propio compañero, ¿eh? Tela, venga. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? He sido víctima de mi propia... Eso era el ruido de una serpiente, ¿no? Bueno, he sido víctima de mi propia trampa. A ver. Por ahí no puedo pasar de momento. Era por aquí. Sí, ya le oigo al colega. Me da igual que me vea. ¿Viene? No sé, yo creo que le he perdido ya. Bueno, la araña ahora la cojo. Había que coger esto. El que viene es Chris. No hay problema. Tranquilo, Chris. El bicho no viene, ¿no? No, aquí parece que es una zona segura. Aquí no suelo. Esta araña sí era la que se podía cuchillar, ¿no? Bueno, ahora qué pasa bien.
Está ahí abajo, ¿no? A ver. Porque ahora está dañada por la cuchilla. Cuidado que salta, salta, ¿eh? Está ahí abajo. A ver. Bueno, pues no me deja cuchillar a... El colega se ha quedado ahí atascado de alguna manera. Mira, está el ancla ahí. Llevo una especie de ancla. A ver si me acerco, ¿qué pasa? Una leche, voy a bajar. Vale. Sí, efectivamente, es un ancla de barco. Un ancla de barco. No, pues no sé por qué ahora no me deja cuchillar. A ver. Pues no me deja, tío. ¿Ves? La puedo empujar, pero... A ver. Saco la condenada araña. Si las tiran, no. Pues nada, tío. Ahora, antes me ha dejado cuchillarla, ahora no. Bueno, pues nada. Vamos a prepararle la trampa al colega. A ver, esta vez asegurándome de no caer yo en ella. Soltamos manivela. Preparamos trampa. A ver. La voy a entrar por ahí. Por ahí viene. Aprovechar para coger esto. Vente para acá. Eso es. Tiene, ¿no? Voy a poner aquí. Aquí a mí no me da, ya él sí. Ahora, qué puñetas. A ver, algo ha soltado. ¿Qué es esto? Trozo de serpiente del sol. Bueno. Vale, hay una pared que no puedo abrir de momento. A ver, ese trozo de serpiente, ¿esto qué es? Insertar tabla. Ah, vale, espera un segundo. Nada. Parece que podría insertarse algo en este bloque azul. Vale, esto será para meter una manivela azul. Vale, que no la he encontrado todavía. Bueno, voy a poner esto de momento. Vaya, se golpea. Uy, por ahí viene un colega. Por ahí viene un colega. A ver, vamos por aquí. Mira, una caja. A ver. Por aquí no he ido antes. Mira. Venga, puntos, muy bien. Este pasillo. Levantamos. Mira, otro baúl. Manivela violeta. Pues no he visto el punto donde ponerlo. ¡Ay, va! Toma, se me agüeza. ¿Me ha caído? Me ha caído por aquí, ¿no? No sé. Vale. Manivela violeta. Vamos por aquí. Hay dos, ¿eh? No hay uno, hay dos. Imagino que las granadas cegadoras serán para dejarles momentáneamente cegados. Vale, espérate un momento. Quieto, Chris, quieto. A ver, se mete para allá. Yo tengo la violeta, ¿no? O sea, le tenemos que ir para acá. Por aquí. Vale. Ahí está. Lo que no sé es dónde está el agujero para ponerlo. A ver, ¿aquí puedo subir? Ah, mira, está aquí Chris. La leche, ¿por qué no ha subido? Sí, puntuación. ¡Hola! Oh, ¡una serpiente! Esta sí que hay que acuchillarla. Va, casi me aguanta, no te escapes. ¿Pero por qué no le doy con el cuchillo? No lo entiendo, tío. Debería darme un huevo para acuchillarte. No sé por qué no le estoy dando con el cuchillo. No sé si es que se ha bugueado. Vale, puedo saltar. Ah, mira. Se está a manivela violeta. Prepárate. Vale.
¿Dónde está? Mira, otra serpiente. Es que, ¿veis? No le doy a la serpiente, no entiendo por qué. Vale. A ver, ¿cuál es el bicho más cercano? Uno que está por aquí. Me lo voy a traer. Que me vea. ¡Eh! ¡Aquí! Hemos visto. ¡Eh! Por aquí. Eso es. ¿Viene? ¿Viene, viene? Sí, sí, viene. Vente para acá. ¿Él salta? Pues ya lo ves, parece una pantera saltando, colega. Venga, a ver si viene. Eso es. Me da tiempo a coger este barril. Te pierdas, que estoy aquí. Venga. Vente para acá, chaval. Eso es, un poquito más. Un poquito más, ya estás en la trampa. Trozo serpiente, dos cabezas. Vale. A ver, aquí están las serpientes estas paseándose, pero como no puedo hacerlas nada, cosa que no entiendo. Bueno. A ver, saltemos por aquí. Yo estoy buscando, necesito más manivelas. Otra serpiente de esas por aquí. A ver, ¿puedo saltar? Sí. También. Ahí tengo cerrado. Vale. ¿No me deja bajar? Sí, por aquí. Vale. Vamos a colocar esto justo en el centro. Está lejos, no hay problema. Estamos en el centro, está lejos. Se colocaba aquí. Vale. Vamos para acá. Esta zona de aquí no la había investigado. Pues sí. Sí, está el azul. Por aquí he pasado, ¿no? ¿O no? A ver. Por ahí nada. Sí. Aquí está donde estaba la araña. Vale, esta zona ya la he visto. Tengo que ir para otro lado. Vale, estoy en la zona central. Por aquí. Por aquí sí que no vivo. A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, va! Manivela verde. Vale, a ver, la zona verde, ¿dónde está? Cuidado, que está cerca el bicho, ¿no? A ver. ¿Dónde está la zona verde, tío? ¿Puedo subir? Sí. Está al otro lado. Vale. Ahí está la zona verde. Me coloca. ¿Dónde está nuestro amigo? Vale, por aquí no puedo pasar. Esto no lo puedo tirar abajo. Vale, tengo que bajar. No me queda otra. Vale, por aquí. Correcto. Venga, Chris, mételo un castañazo. Toma, sin vergüenza. No sé, pero aquí, con el cuchillo es un poco inútil, Toma. Mira, viene por ahí. Vamos a bordear por aquí. Venga, colocamos.
Chris. Okay. Ahora me llevo yo al bicho para trampa. I'm ready here. Draw him in. Just be careful. Otra que me llevo. Ya tengo 5 granadas, ¿eh? Ahora le tiro una para ver si hace algo. Encontrar con él si sigo por aquí. Esta es la zona de la trampa. Vale, él tiene que venir por ahí. A ver qué pasa. Es un castañazo. Toma, pues listo. Ahora, vente, que estará rabioso encima después de la pata que te metí. Vamos. Acércate, campeón. Venga. Chris. Seco. Trozo de serpiente, 3 cabezas. Muy bien. ¿Y aquí qué es esto? A ver. Anda, otra más. A nivel azul. O sea, que tiene que haber otro bicho por ahí, ¿no? La mala cegadora, muy bien. Vale, aquí es algo aquí. Por aquí. Vale, y ahora por aquí. Venga, vamos para allá. Colocar la piedra que falta. ¿Dónde estará el bicho que falta? No lo he visto por todo el mapa. A lo mejor es que te dan. Toma, por idiota. ¿Qué pasa si coloco? Ah, pues no, se ha abierto. Vaya. Muy bien. Entonces, ¿para qué vale la manivela azul? ¿O es que te dan una de más? Chris. I can't right now. Chris. Ah, no me deja ahora. Ahora no me deja. Venga. A moverse. Por aquí. Muy bien, ¿dónde estamos? Pues hemos subido. No sé muy bien dónde estamos. Dentro de lo que es la mansión. Ah, amigo Lucas, claro, veníamos por ahí, pero se cayó. ¿Os acordáis? Vale. Pues escalera para arriba. Vale. Mira, ahí tenemos un medallón. Pero no podemos dispararlo. A ver. Thanks for the help. Eso es. Ahí está el medallón. Bien. Vale, pistolita. Aquí, por ahí. Aquí otra pistolita. Cógela. Y espera un momento. Ya tenemos una pistola. Por lo menos podemos defendernos. Eso es. Vale. Más agentes de estos, pero aquí no hay nada. Wesker. A toda pastilla, por cierto. Vamos a movernos. Ahí está Spencer, o lo que queda de él, mejor dicho. A ver, aquí hay más munición. O sea, solo tengo munición de pistola nada más para tumbarlo. Cuidado.
estás, Wesker? Cuidado. Quieto, parado. A moverse, a moverse. No sé si las granadas le harán algo, porque los tiros me los esquiva a todos. ¡Qué golpes pega, tío, macho! ¿Qué? Pues voy a ver si le hace algo la granada de luz. No sé si le hará algo. Venga, mira, ¿dónde estás? No. O sea, yo me quedo cegado, pero él no. Toma. Es que quita una barbaridad, tío. Moverse, moverse. ¿Cómo demonios le puedo dar? Se me esquiva todos los tiros. Bueno, se esquiva a todos, tío. A ver. Vamos a separarnos, a ver si le podemos atacar por dos lados. No, que esquiva todos los tiros, tío. Ah, vale, tengo que hacerle contras. Ya estoy viendo. Vale, 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 vale. Me ha quedado claro. Toma. ¿Esa patada qué te ha parecido? Vale. Son contras lo que hay que hacerle. Pobre Chris, le está dando una paliza al colega. Venga. Toma, otra patada. ¡Ja! Cretino es ignorante, dice. Quieto, Chris. Cuidado, cuidado, que me va a hacer una burrada de las suyas. Uf. Me ha tumbado de milagro. Mira, le ha dado Chris con el cuchillo. Ya, se pone a hacer cosas raras este. Levanta, levanta. ¿Qué te ha parecido? Esa tijera. Estupendo, estupendo. Bueno, amigos, pues ya veis, ya he tenido todo un poquito más de explicación con, bueno, pues este modo que hemos jugado, que se llama Perdido en un mar de pesadillas, que bueno, está bastante bien, entretenido, vamos, no es algo como que digas, necesito jugarlo, pero bueno, como extra, como contenido adicional que viene incluido, pues me parece bien. Ah, otra cosa es pagar por ello, pero bueno, en fin, me ha gustado, no ha sido muy largo, creo que fueron 40 minutos y 20, en una orilla por ahí no lo hemos terminado. Y bueno, pues nada más, hasta aquí Perdido en un mar de pesadillas. El próximo día seguiremos con Evasión la desesperada, que es un poquito más largo y sobre todo que tiene muchísima más acción, porque en Evasión la desesperada lo que nos va a contar es
como Josh, el amigo de Shiva en la campaña principal, y Jill consiguen escapar de las instalaciones de Tracer. Y nada más, nos salimos ya. Y bueno, mandaros un saludo, agradeceros que hayáis estado echando unos minutillos viendo el vídeo. Y bueno, os cito al próximo capítulo, que será Evasión la desesperada. Os mando un saludo, nos seguimos viendo. Cuidaos.